¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver los 30 mejores momentos de Simple en Counter Strike 2 mientras vamos a hablar un poquito de su futuro, porque el otro día hizo una mención a un tweet en el cual le preguntaban... ¿Qué le pasa a Simple? Bueno, se está quedando sin voz, pobrecito. Menos mal que nos ha dedicado a cantar, ¿no? Si no, su futuro era muy, muy corto, la verdad. Bueno, Oleksandr Kosteliev, chicos y chicas. Estamos hablando del que para mí ha sido el mejor jugador de la historia de CSGO. Un jugador en el cual su prime, yo pienso que ha estado un escalón por encima del resto de jugadores. Y lo dicho, este vídeo va a ser para rememorar un poquito lo que ha hecho en este juego, al cual ha jugado muy poquito, como sabéis, ¿no? Con Falcons, algún oficial y poquito más allá. El otro día, bueno, dejó una declaración en el cual le decían a Simple que qué es lo que iba a pasar, si iba a volver. Y dijo básicamente que si Dios quiere, pronto. O sea, yo no os voy a engañar. Esperaba que hubiese vuelto hace bastante tiempo. O sea, yo lo de que un jugador de su envergadura esté tanto tiempo sin competir, no sé por qué motivo ha sido, la verdad. No ha perdido el tiempo porque ha monetizado, pues eso, ¿no? Con... ¿cómo se llama? A ver, cuidado. Toma. Oh, cómo sabía que se iba a llevar un bazo. Lo que voy a deciros, ha monetizado con la guía esa, ¿no? Que ha ido vendiendo para la gente que quiera ser mejor jugador. No es que se haya tocado los huevos, pero también pienso que es un jugador que podría haber estado de standing de varios equipos. No sé exactamente qué está esperando, qué le está ocurriendo. Ojalá cuando vuelva nos pueda contar un poquito. Pero... lo sabía, tú lo sabías, y Simple lo sabía que se iba a acabar muy, muy, muy mal. Y lo dicho, yo personalmente le ha dicho que espera volver pronto, pero yo esa declaración ya la he oído de él. Y vamos a ver qué ocurre. ¿Cuál es vuestra apuesta? ¿Creéis que va a volver este año? ¿Creéis que va a volver el año que viene? ¿O creéis que no va a volver? Me sorprendería una barbaridad que no volviese, la verdad, siendo quien es. Pero... como digo, ¿no? Hay jugadores que por burnout... bueno, el jugador yo creo top, ¿no? Que podríamos comparar, que desapareció en su momento y ahora ha vuelto, ha sido Device. Device no sé cuánto tiempo estuvo con todo lo que pasó en NIP, sus pruebas personales, etcétera, etcétera. Es que es un puñetero animal, tío. ¿Qué ganas tengo de verte, cabrón, en el server? Que te pelees con Don, que te pelees con Mones y que vengan los niños y compitas contra ellos. Bueno, vale. Se la ha llevado un poco bastante gratuita, ¿no? Esa torta. Bueno, como iba diciendo, chicos y chicas, ah, coño, hemos vuelto, joder. Pero en este caso con USP. Me apetece mucho verle competir contra grandes hoppers, sobre todo, ¿no? Vamos a ver si hace como Device, ¿no? ¿Os imagináis que vuelve y está de IGL? Es interesante, tío. Ya a ver, Snacks está en Hell, ¿no? Ya todo puede pasar, que por cierto, no sé si habéis seguido... Vale, vale, Simple, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dios sabe que va a saltar, va a pegar un scope y se lo va a llevar a alguien. Ahí lo tenemos. Morir de esa forma en profesional tiene que sentar tan mal. Me cago en la puta, lo va a chingar tú. Bueno. Se tiltea, se tiltea. Y bueno, lo que os estaba diciendo también de la guía, ¿no? Yo estuve promocionando esa guía, la vi bastante. Madre mía, con el scout cómo va el cabrón, Y... ah, bueno, aquí era la primera vez que probó para alquilar. Claro, mira, no, ahí pone, ahí, claro, ahí pone para alquilar, Simple. Pues yo creo que está contento, ¿no? Con este cambio. Dice que buenas armas, buenas armas. A ver, Simple. Voy a ser totalmente honesto.
Que esto pasa mucho en jugadores como él, ¿no? Jugadores de tal envergadura. La mayoría de sus skins se la habrán regalado admiradores o se la prestan. Hay muchísima gente que le deja las skins a los jugadores, mira, por varias razones. Uno, porque la admira, como he dicho. Otra, porque así las expone, ¿no? Y la gente, oye, te quiero comprar este cuchillo. Pues mira, lo está usando ahora mismo simple y eso le da un caché, ¿no? Lo ha usado simple. Hay peña que, porque la haya usado un jugador que le gusta, paga más. Y lo he dicho, jugadores como estos. Y bueno. Y luego hay otros que evidentemente se la regalan y dicen, nada, disfrútala y have fun. ¿Se la hará? Vale, tío. JL. El MVP. El MVP. Y bueno, como digo, ya se está jugando la eSport World Cup, chicos. Vamos a ver qué tal G2 contra Spirit, Que cuando estoy grabando el vídeo... Aún no se ha jugado el partido, pero interesante partido, ¿no? A ver qué es lo que puede hacer el nuevo IGL. Sobre todo Malz, el guatemalteco. Jugador al cual le tengo muchísima, muchísima fe. Creo, de hecho, que jugarán mañana, ¿no? La fase final. Hay cuartos, semifinal. Porque hoy están jugando lo del Latchas Qualifier, que solo pasa uno, Y todo a Best of One, tú. Pero, como veis, chicos y chicas, y seamos totalmente honestos, simple, en streaming, no es que haya tocado mucho el juego, no sé cuántas horas tendrá. Y eso, como digo, me preocupa, pero entiendo que un jugador de su envergadura no le hará falta... muchas horas para volver a un cierto nivel. Evidentemente no estamos hablando de su prime. Pero es un jugador que se le echa de menos. Es un jugador que todo el mundo quiere volver a ver. Joder. Le tiran todo hasta las zapatillas. Y esperemos, chicos, que se den las cosas. No sé si es que simple... Esta es otra pregunta. ¿Creéis que si vuelve será Navi o creéis que será otro equipo? Ahora Navi, bueno, ganó el Major, como sabéis. Luego han tenido idas y venidas, sobre todo por el tema... Bueno, a Jax le acaba de caer. Mira a Manek. Se le ve en el gimnasio a Manek, siempre a su bola. Muy buen tío. No he hablado aún con él. Me da vergüencita, decirle, ¿qué pasa, Manes Crack? Se lo ha metido, ¿no? Sí, que se lo ha metido, madre, amor hermoso. Pero bueno, lo que iba diciendo, chicos, extrañaría mucho ver a Simple en un equipo que no sea Navi, ¿no? Pero es que Wonderful está a un nivel espectacular. Y no sé en qué otro equipo podría caer. Lo bueno que tiene Simple es el idioma, que en inglés se comunica... No sé si decir perfectamente, pero un gran nivel. Y veremos qué es lo que ocurre. Recordamos que el... ¿Cómo le vacila el Loba, tú? Ay, ya les ya. A dos personas que le gusta simple matar. Y lo dicho. No sé qué va a ocurrir con... Es que el Major es a final de año. Es que el Major es en diciembre. Porque si el Major fuera como siempre, antes, 9 meses antes, podría no plantear el siguiente año... Pero es que antes del Major habrá equipos que cambien, habrá equipos que se la jueguen con Simple, porque hay una cosa que hay que hablar. Simple barato no va a ser, No sé si va a sacrificar el sueldo. No sé, imaginaros que está acostumbrado a cobrar 50 al mes. De repente le llega un equipo y le dice, no, Simple, has estado un poquito out, tal... Te pagamos 20. Y Simple a lo mejor va a decir, pues para eso me quedo bencheado, ¿no? Para eso no trabajo. No sé cómo está la situación. Tampoco él habla mucho de ella, ¿eh? O sea, no sé si en streaming habla más. Pero yo tengo el tweet en el cual le preguntan cuándo va a volver. Dice, hopefully soon. Madre mía, mi inglés, tú. Y eso básicamente quiere decir, pues eso, si Dios quiere pronto, ¿no? Menudo dos taps. Quedan, si no me equivoco, un clip más. Y con eso haremos los 30. Desde luego se ve que con el AWP está a un grandísimo nivel.
Y bueno, os habéis fijado que Lobachinka va el último, ¿no? ¿Cómo aprovecha simple para meter mierda? Él y Lobachinka tienen algo más que amor. Con esto, chicos y chicas, me despido como siempre, esperando de corazón que os haya gustado el vídeo. Decidme vuestra opinión en los comentarios acerca del futuro de Oleksandr y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!